Creo que estará usted de acuerdo conmigo, aunque tengamos ideas muy diferentes, que lo que está ocurriendo en estas semanas ha puesto al descubierto la realidad del modelo de las residencias de ancianos en nuestro país. Permítame que le lea una noticia del periódico Infolibre. Fondos de inversión multimillonarios y algún empresario corrupto controlan los 13 mayores grupos de residencias de España. De las 5 principales compañías, todas con más de 45 geriátricos, 2 tienen como principal accionista a fondos de Jersey, una a un fondo inglés y otra a un fondo de pensiones de Canadá. En el negocio también están 5 de los hombres más ricos de España: Florentino Pérez, los Albertos, Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro, y la quinta fortuna de Francia, la familia Millier. 2 grupos están controlados por empresarios implicados en el caso Gürtel, el ya condenado Enrique Ortiz y el doblemente procesado José Luis Ulibarri. A mí me produce vergüenza, como español, que se tenga que publicar una noticia como esta. Pero me llama mucho la atención que ustedes, aunque citan a Agustín de Hipona, no hayan dicho ni una sola palabra, ni una sola palabra sobre lo que ha implicado que buena parte de las residencias de ancianos en nuestro país, gestionadas por las comunidades autónomas, estén en manos de corruptos y de fondos buitre. ¿Y sabe por qué no han dicho nada? Porque ustedes no son un partido español. Ustedes son un partido antiespañol, antipatriota, que representa los intereses de esos corruptos y de esos fondos buitre.